señor, pues al parecer ya tomaron el, está tomado el partido por la inconformidad en la, por las planillas que registró Guízar esta mañana en un madruguete que les dio a la mayoría de los periodistas. ¿Qué opinión le merece? Okay, nos parece que no se cumplen acuerdos. Tenemos muchos perfiles que hemos estado manejando y aquí te cito uno sin ir muy lejos, el ingeniero Pablo García. Es una propuesta y fue un compromiso que hicimos en el municipio de Guadalajara, en el distrito 13, que ha estado trabajando y que tiene mucha gente, y que fue un acuerdo que hicimos con el partido, y que bueno, pues hoy nos enteramos que a las 6, 7 de la mañana estaban registrando planillas y venimos al partido temprano y no nos han dado la cara. Y en el caso de Tonalá, pues nos quieren imponer algunos perfiles que son muy buenos como personas y como políticos, pero que no tienen un trabajo en el municipio. Y lo mismo nos ha sucedido en Guadalajara. Hay algunos perfiles de nombres que la verdad yo no los conozco, nunca han venido al partido, no sé si militen en el PRI, y pues son compromisos de otra índole, no son compromisos con la militancia. ¿En Tlaquepaque están diciendo que se van a ir del PRI si no renuncia Javier Guízar? ¿Qué opinión le merece eso? Bueno, la verdad yo no puedo opinar al respecto. Nosotros no venimos a pedir la renuncia ni la separación de nadie, y menos del presidente. Lo que queremos es tener diálogo, que se nos escuche, que se nos respeten los acuerdos que hemos tenido, que tuvimos con el partido. Queremos ganar, yo lo dije muy claro en mi intervención, no queremos que nuestros candidatos queden como regidores, los que van a presidentes municipales, como regidores de oposición por haber perdido. Queremos que sean presidentes municipales, pero para eso necesitamos tener una planilla integrada con perfiles que den votos y no que vengan a restar. Necesitamos gente que le venga a sumar a los candidatos, a diputados federales, locales, a los candidatos, a presidentes municipales. Y esos compromisos que tienen políticos de otra índole, bueno, pues que les den chamba en otras áreas, que no sean cargos de elección popular, y menos en los municipios donde ni siquiera viven y menos han trabajado. Los candidatos a las alcaldías de la zona metropolitana ni se enteraron quiénes iban en sus planillas. ¿Qué opinión tiene usted de eso? Bueno, de acuerdo con los nuevos estatutos del partido, es el partido quien tiene la facultad de registrar, pero yo creo que lo más congruente es que lleguen a mediar y lleguen a negociaciones y lleguen a acuerdos y lleguen a propuestas, y no únicamente a registrar sin que los enteren. Si no conocen los candidatos a presidente municipal, a sus regidores, pues están condenados a que la campaña sea muy cuesta arriba y que se ponga en riesgo la posibilidad de triunfo. Compañeros de Tlaquepaque, hacemos un llamado a toda la sociedad, a todos los municipios priistas de Jalisco, que se unan a la causa. Javier Guízar ha vendido muy barato el PRI de Jalisco a intereses del Estado, a intereses de otros partidos, a intereses de otras formas de gobierno. Pero Guízar no quiere que gane el PRI, quiere que gane lo que él dice, quiere que sea como él dice. Porque no sé quién se le está pidiendo. Señor, pues hoy registraron las planillas, se dice que los candidatos a alcaldes ni siquiera lo conocían. ¿Cuál es su opinión al respecto en el caso de Tonalá? Mira, en el caso de Tonalá es también sorpresivo, ¿no?, que a las 7 de la mañana hayan registrado esas planillas y que, bueno, pues teníamos todavía acordado para hacer los últimos acuerdos con nuestros actores políticos, con nuestros candidatos. Y que, bueno, pues nos sorprendieron, ¿no?, el que se haya registrado así tan intempestivamente esa planilla, ¿no? Nosotros hemos tenido la oportunidad de dialogar con el secretario Manolo Carrillo, pero bueno, pues sin ninguna respuesta de favorable. ¿Y qué dice Guízar de todo esto? ¿Ya habló usted con él? No, él no ha habido comunicación con él, trae sus teléfonos apagados. Y bueno, no hemos tenido contacto pues para aclarar esto, que ayer habíamos platicado que no se iban a mover puestos en las planillas y ahora pues nos llevamos la sorpresa, ¿no?, de que hay movimientos. ¿Usted es de los que piensa que debe renunciar Guízar por lo que hizo? Yo creo que debemos platicar para que esto se solucione. Tiene solución y es nada más de diálogo, y que, bueno, no tenemos por qué pagar compromisos externos a lo de que se mueve nuestro municipio. Yo creo que el compromiso social y los intereses son muy diferentes a las zonas de donde nos están mandando esos candidatos.